De la mañana con 9 minutos y vamos a conocer cuáles son las noticias de carácter internacional donde el presidente de Joe Biden hablará sobre la situación actual del COVID-19 en Estados Unidos. Asimismo, la FDA autoriza que se coloque otra vacuna de refuerzo para las personas arriba de 50 años. Asimismo, vamos a conocer, el viceministro de la Defensa ruso prometió una reducción de las operaciones militares tras la negociación que se llevará a cabo en Estambul. Para esto tenemos a la periodista Sofía Pisani, nuestra voz de América desde Washington. A tempranas horas de la tarde, el presidente Joe Biden hará comentarios sobre la situación actual del COVID-19 en Estados Unidos. En momentos en que la subvariante BA2 del nuevo coronavirus altamente contagiosa es ahora la variante dominante en todo el país y causa casi el 55% de todas las infecciones por COVID-19. Esto según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La mayor parte de los contagios se localiza en el noreste del país, con más del 70% de todos los casos. Entre tanto, la FDA, el regulador de medicamentos en Estados Unidos, autorizó el martes otra vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para las personas de 50 años en adelante. Un paso para ofrecer protección adicional para los más vulnerables en caso de que el coronavirus cobre fuerza de nuevo. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos abre el acceso a una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna para ese grupo etario, al menos 4 meses después de su refuerzo previo. Por último, las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania terminaron el martes y ambas partes enfatizaron la importancia de las negociaciones e indicaron su voluntad de alcanzar un compromiso. Estambul, la ciudad más grande de Turquía, fue sede de la quinta ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. La delegación rusa calificó de positivas las más de 4 horas de conversaciones. En declaraciones a los periodistas después del encuentro, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, prometió una reducción de las operaciones militares. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.